Tenemos un programa que se llama Verano 2017, en donde nosotros como institución vigilamos de primera mano el comportamiento comercial de las empresas y principalmente en el sector turístico. Y de la mano tomamos como primer énfasis lo que es la denuncia formal, la demanda que la ciudadanía nos haga en algún punto en especial. Es lo que hemos llevado ahorita al momento en el tema de lo que es el programa de verano vacacional. La fluctuación de los precios es de acuerdo a la oferta y la demanda. En el caso de cuando hay necesidad de intervención en algún producto, nos lo indica directamente de parte de la Secretaría de Economía cuando hay un comportamiento erróneo de algún proveedor, de algún productor. Pero en este caso, ahorita aparentemente no tengo los suficientes datos para corroborarlo, pero es parte del comportamiento del mercado del precio del tomate.